necesito más ayuda psicológica, porque hoy yo no puedo entender cómo para mí fue más importante que él me haya enamorado a los 16 que me haya violado a los 14. Yo hasta podría decirles que después de esa noche impulsiva que tuve de querer decirles que son unas mierdas, que por qué me habían hecho, por qué me habían hecho esto, ¿saben lo que yo quería? Yo quería una sola cosa, dos cosas en realidad. Una, quería saber qué me tenían para decir. Yo necesitaba saber por qué habían hecho eso. Y estoy hablando de todos, de los mensajes que mandé esa noche a todos ellos. Y lo segundo y lo más importante, yo quería que me pidieran perdón. Yo necesitaba que se disculparan conmigo. Uno solo hubiese bastado para que yo no denuncie. Unas solas disculpas. Yo pedía una sola disculpa. Miren con qué me conformaba. Me conformaba con simplemente... Mira, si no me querés decir el por qué, está bien, sos un enfermo y está bien, lo dejamos ahí. Pero pedime perdón, pedile perdón a ese nene y a ese adulto que destrozaste que soy hoy, porque somos dos personas. Es mi pasado y es mi presente destruido. Son dos cosas. Con un perdón se hubiese arreglado todo, pero claro, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puedo esperar yo de ellos? Nada. ¿Qué puedo esperar de alguien que hace apología de la pedofilia en televisión diciendo que está bien haber tenido relaciones sexuales con un nene de 16 años? ¿Qué puedo esperar? Nada. Y eso yo lo entendí ya hace muchos años. Cuando pasó esto, que por única vez yo dije, necesito saber por qué. Necesito que me pidas disculpas. Y no. No pasó, claro. Muchos de ellos me clavaron el visto. Uno de ellos, Pablo López Vidal, una vez que vio esto y que vio las entrevistas en la tele, me empezó a acosar, a mandar mensajes, empezó a publicar en sus redes sociales, que en fin, todo un martirio que yo no tengo que vivir, que yo no tengo por qué. Pero así funciona la justicia. Augusto Correa. ¿Sí? Augusto Correa sigue viviendo en el mismo barrio, en el mismo departamento donde iba con Marcelo y me llevaban a mí ahí y a otros chicos más. El señorito sigue viviendo en el mismo departamento. Roberto Santi me tuvo 9 meses secuestrado en el depósito de una librería. Sigue atendiendo la librería. Tengo que nombrar a cómo siguen su vida los otros. Me parece que quedó clarísimo, quedó claro que yo no me voy a callar más. Y que me vulneraron muchas veces. Me faltaron el respeto muchas veces y yo no pude decir nada. No pude hacer nada porque no tenía las herramientas psicológicas. A los 10, a los 11, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a los 17. Y puedo decirles después, incluso ya siendo mayor de edad, Porque yo venía con todos los otros abusos. Yo no estaba reparado psicológicamente a mis 18 ni a los 19, imagínense. Necesito un minuto. No saben el día hermoso que está haciendo. Tengo acá la ventana enfrente mío, ahí con la montaña. ¿Ves? En estas cosas me quiero concentrar yo. No quiero más salir a aclarar dudas o cosas. No es mi lugar, no es mi posición. No más. Y como les decía recién, muchos años me faltaron el respeto. Y hoy yo tengo el poder de decidir no más. No me vas a volver a faltar el respeto nunca más. No me vas a volver a romper nunca más. Y leí algo el otro día que me llenó mucho el corazón.
Yo te apuesto todas mis heridas te apuesto, a que no puedes romperme más. Así de fuerte me hiciste, me hicieron, porque sigo acá parado. Para tu suerte no logré suicidarme, me salió mal. Después de esa noche que mando esta serie de mensajes a estos hijos de puta, ahí tuve el otro intento de suicidio.